mira que me pongo yo contenta con nuestra sintonía de Cineolé. Lady Veneno, muy buenas tardes. Sor Citroën, ¿no? Sor Citroën, ay madre, si lo hace fantástico. ¿Qué tal, Carichi? ¿Cómo estás? Pues Carichi, muy bien y además muy contenta, porque me pongo especialmente contenta cuando presentamos, por ejemplo, la película de este sábado que lleva por título Mi noche de bodas, del director Tulio de Micheli, de 1961. Con la gran Concha Velasco, con bueno, Tony Leblanc, con Isabel Garcés. ¿Tú, Isabel Garcés? Soy fans total de Isabel Garcés. Isabel Garcés es la madre de todas las actrices de todo el mundo mundial. Es maravillosa. Mira, hay mariachis y todo. Mariachis. Bueno, ¿qué tenemos que saber de esta película? El reparto, maravilloso. El reparto es una maravilla. Además, sale una de las actrices, que es una grande, además una de las actrices que más películas ha hecho, que es Gracita Morales. Sale, hace un cameo ahí chiquitín, pero es la clave de todo. Es la clave de todo. Gracita es la clave de todo. Pues la película es por lo que pasa en una noche de boda. No, no, bueno, es lo que pasa en una noche de boda. Pueden pasar muchas cosas. Estamos, no. Es lo que le pasa a Concha Velasco en una noche de bodas, Carichi. Pero esa llegada, Cristina, esa llegada al hotel después de casarte, después de ir al banquete, que te quieres quitar los pies... ¿Tú te has casado? Yo sí. Yo me he casado 3 veces. Claro, es que con tanta edad que tienes, te ha dado tiempo a todo. Yo me he dado tiempo, bueno, claro. Bueno, yo, mi primer marido hizo un edificio que era así, en Egipto. No os digo más de la edad que tengo. Bueno, vamos, pues a la película. ¿Qué pasa cuando llegas ahí y tienes personal de servicio allí? ¿Tienes tu caballera, tu mayordomo? Pues que hay que darles la propina. Hay que dar propina a la gente que está trabajando en la hostelería. Pero hay gente que esto no lo suelta. Ya verás, Pepe. Pepe, ¿tú eres de dar propina? Espero que sí. Ponos, mira, ponoslo, Pepe. ¡Sean muy felices los señores! Vamos, vamos, valor, valor. Hay que ser fuertes, hay que ser fuertes. Gracias. Y que sean muy felices los señores. Muchas gracias. Y que seas muy feliz. Y que sea... Vaya propina que ha dado. Se ve por un duro que me ha dado. Te tengo que ser muy feliz. Bueno, es que es un poco ratilla, ¿eh? Hombre, es un poco ratilla, no, no, vamos. Claro. Es que, hija, le tiene el bolsillo cosidito la cría. Vamos, ni un real les ha dado. Adiós. Bueno, pero luego en esta película pasan muchas cosas. No es la única fiesta, la boda, hay más fiestas. Y esto de beber cosas que no sabes y no controlas, que tener mucho cuidado. Esto mucho es como cuidado. Lo de leer. Si no lo haces habitualmente, empieza por un tebeo. Porque igual te puedes salir un tocho y te pasa algo. Así que no, no hay que hacerlo así a lo tontas y a lo cal, ¿vale? Entonces, mirad lo que le pasa al gran Tony Leblanc, porque es que es un dios de la comedia, cuando quiere imitar a un ruso y se pone a beber vodka. Pepe, ponlo. Ya lo sabes. Esta noche contigo. Mañana... Rusia. Oiga, ¿cómo está el gran mundo, eh? ¡Vodka! ¡Vodka! Dios. Es un dios. Es que estamos diciendo, es que es lo más grande de la comedia. Él dice, se hace una cosa muy nuestra, que es que no me atrevo, sujétame la copa que voy. No, pues ¡Hala, que puedo! ¡Venga! ¡Venga! Y luego quería ese... Bueno, esta taza que me dice... Ay, qué taza maravillosa. Si le llega a tener Tony Leblanc en la película. Pues se la llena con copete. Y sí que hay un momento muy gracioso en esa fiesta, que es lo que yo he llamado el baile del cuñado. Porque en todas las fiestas, en bodas, tal, siempre hay alguien que se pone a bailar y dices,
¿Por qué no miras el móvil y te sientas? ¿Sabes? Porque estás como unas las cabras de Heidi. O sea, ¿va a bailar? Va a bailar. Pepe, tú y yo, un agarrado. ¿Eh? Venga, ponlo, ya verás. Busca un taxi y espera en la calle. Bueno, mira, bueno, es que bailaba maravilloso. No, pero es que también me encanta porque en vez de hacer el Michael Jackson para atrás, lo hace para adelante. Que es una cosa como de y el molinete es que hace de así, todo. Que yo no sé, yo no me llega la rótula ni la faja. Bueno, pues Mi Noche de Bodas, gran película para gran disfrutar película de la tarde del sábado. No se la pierda. Y llega el domingo y tenemos también una estupenda película divertida, Torbellino, de 1941, de Luis Marquina. Sí, he de decir que es una película muy divertida. Lo que digo siempre, no hay que tenerle miedo al blanco y negro. Sí. Porque en cuanto vemos algo en blanco y negro nos volvemos crazy. Y no. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí, no, el blanco y a negro. A mí me pasa un poquito eso, ¿eh? Pero ¿sí? Cada vez me voy metiendo. Pues no, 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 no. Aquí, Carichis. Tiene partes muy divertidas. Utilizan en esta época del cine. Utiliza mucho en los juegos de palabras esto. Y entonces yo quería coger. He de decir que estaba yo en mi sofá así viéndolo como una grulla, estaba yo viéndolo así. Y de repente oí esto y dije, hay que tenerlos muy cuadrados para hacer este guión y que funciona súper bien. Así que yo quiero compartirlo con todos vosotros. Y Pepe, esto nos puede pasar a ti y a mí en cuanto llamemos a un portero. Ya te lo digo, pónnoslo, Pepe. Ay, tienes razón, no se enfade, maestra. Que lo que quería preguntarle es que ¿en qué piso vive? Oiga, oiga, jovencita, que yo ya tengo muchos años. ¿Y mucho pelo? ¿A la vista está? Pues no intente usted quedarse con él. ¡Ay, Jesús! ¡Dios me libre! ¡Menudo empacho! Y dígame, ¿en qué piso vive don Segundo Izquierda? ¡Don Segundo Izquierdo! ¿Sabe usted que tiene usted más guasa que patilla? ¿Con que ahora se llama Izquierdo? Y antes también. Pero no me ha dicho usted don Segundo Izquierda. Sin tratamiento. Don Segundo Izquierdo vive en el Segundo Izquierda. Y yo no tengo la culpa. ¡Ay, es mucho Madrid este Madrid! Muchas gracias, hombre. Ya lo entendí, no sé fuerte. Es mucho Madrid. Bueno, muy ahí simpática la tienes. A Estrellita Castro, que va a buscar a su tío, que se llama don Segundo Izquierdo. Entonces entra y le pregunta al portero, que el portero es el precursor de Juego de Tronos. Esas patillas, señor, eso estoy seguro que sale en El Señor de los Anillos. Mucho pelo, ya sabes. Mucho pelo, pero vamos, que yo estoy calva a su lado. Tiene más pelo que tú, ¿eh? Eso, vamos, si tienes esto en las piernas, tiene que ser, vamos, rasta le puedes hacer. Hombre, de verdad. Y dicen, no, en el segundo izquierda. Y de ahí están, se hacen un lío divertidísimo, al final se hacen uña y mugre. Claro. Bueno, estupenda, Estrellita Castro. A ver, voy a relatar algunos de los actores del reparto: Manuel Morán, Manuel Luna, Tony Dagli, Fernando Freire, Arturo Marín. Estupendos. Bueno, todos estupendos, que además muchos salen de jóvenes, que luego les dicen, si es que claro, la gente ha sido joven en esta vida. En algún momento, ¿en algún momento? Claro, 1941. Fíjate que yo ya en 1941 ya iba pues por mi segundo o tercer marido, seguro, ya te lo digo yo. Bueno, y cómo no, estando Estrellita Castro, que es una grande, Vamos a oírla cantar. Esta te la dedico a ti, Cristina, ay, verás qué bonita, hija. Pues yo, nunca me dedicas pórnoslo, ninguna Pepe canción. Debajo de los olivos pasó un torero de ronda con traje color corinto. Me quiere decir, muchacha, ¿en dónde encuentro un querer? Hace tiempo que lo busco y no puedo dar con él. Vengo de Sierra Morena, de Huerva y de Namerí. Mi cara como la tuya, serrana, yo no la vi. La niña se ríe, y luego que se rió debajo de los olivos. Pues fabulosa Estrellita Castro, gracias por la canción. Maravillosa. Torbellino, una película deliciosa para la tarde del domingo. Que tú sí que eres estupenda y deliciosa, que te vemos sí, el próximo fin de gracias, semana. Muchas gracias, Carichi. Nos vemos la próxima semana. Carichi, cuídate. Vamos a
nuestro tiempo con Ramón Arangüena y nuestra invitada, que ya nos está esperando.